En su momento habíamos expresado nuestro respaldo al compañero Daniel Scioli. Hoy por hoy lo queremos ratificar. Hemos elaborado un documento, el cual se lo vamos a entregar para todos los medios de prensa una vez finalizada esta conferencia. Bueno, nosotros queremos ratificar el porqué que hemos decidido apoyar al compañero Daniel Scioli. Creemos en que el movimiento obrero es peronista y hoy por hoy tenemos dos sectores. Está el sector que encabeza Mauricio Macri, que no es peronista, que tiene prioridad por otros intereses, y está el compañero Daniel Scioli, que realmente representa al peronismo. Y nosotros como movimiento obrero, lo primero, lo prioritario es apoyar que el país siga gobernado por el peronismo. ¿Qué gremios lo acompañan? Bueno, no tengo en este momento, pero son más de 20, 25 gremios que están. El compañero Daniel Scioli representa al peronismo. Y el peronismo significa justicia social, significa dignidad para los trabajadores, significa la continuidad de paritaria. ¿Y por qué decimos que no a Macri? Porque sabemos que la política que él va a encabezar, y estamos hablando de una alianza, porque no nos olvidemos que quiénes son los principales soportes de esta alianza. Estamos hablando del radicalismo, de distintas otras agrupaciones políticas que no tienen nada que ver con el peronismo. Entonces, hoy por hoy creemos que quien representa al peronismo en el país es el compañero Daniel Scioli. Para nada, para nada. No, justamente nosotros estamos en el análisis que hicimos previamente a la conferencia de prensa, estábamos debatiendo y ahí de alguna manera hemos ratificado este apoyo al compañero Daniel Scioli. Reynoso fueron aprovechada para un lado o para otro. El compañero Moyano estuvo en dos actos con Mauricio Macri, pero él fue bien claro posteriormente a esos actos, donde quedó definido de que él no apoyó ni va a apoyar, ni mucho menos un proyecto del neoliberal. Él es peronista. En una reunión que hubo con todo el sector de camioneros, lo volvió a ratificar, y bueno, yo creo que hoy por hoy la mejor señal de que quien apoya verdaderamente al peronismo es el compañero Moyano, y de ninguna manera está apoyando al proyecto que encabeza Mauricio Macri.